Con más información, estamos en la zona del mercado de abasto, una zona bastante transitado, sí. Movido y aparentemente esto tuvo sus consecuencias. ¿Qué pasó, Vivi? Coméntanos. Carlos, realmente se acaba de registrar un accidente con derivación fatal. Una persona perdió la vida aparentemente al intentar cruzar esta avenida bastante importante con mayor flujo de circulación de vehículos. Pero ya para los detalles se encuentra conmigo el subcomisario Contreras. El comisario, para conocer la situación, las circunstancias. Sí, muy buenos días. Exactamente, hoy esta mañana recibimos un reporte sobre un accidente de tránsito acá sobre la avenida Defensores del Chaco. Inmediatamente acudimos al lugar y pudimos constatar la veracidad del hecho, donde resultó involucrado un automóvil de la marca Toyota IST color blanco con chapa Bravo Oscar Víctor 175, guiado por su propietario, el señor Javier Coronel Piri, paraguayo, 25 años de edad, domiciliado en Defensores del Chaco. No, ese dato no, la dirección de su casa no, comisario, yo quiero saber el nombre de la víctima también. Sí, así mismo resultó víctima fatal el señor Fulgencio Benítez Ortiz, paraguayo mayor de edad, 76 años. Y él aparentemente intentaba cruzar desde el abasto hasta el otro lado de la calle, digamos. No, él intentaba cruzar la avenida para ingresar al abasto. Porque el trabajador trabaja en el predio del mercado de abasto. ¿Y es en ese momento en que se registra el accidente? Y sí, seguramente no tomó la debida precaución, o el conductor del vehículo también no le avisó y consecuencia de eso le arrolló. Comisario, nosotros ahora, por ejemplo, vemos cómo ese señor, a ver si le podemos mostrar, Mauro, está cruzando la avenida. Es que es muy delicado, no hay tampoco acá, no es un lugar donde uno puede pasar rápidamente, ni ahí también la gente se expone muchísimo. Sí, generalmente en la ruta o la avenida importante se establece la franja peatonal y muchas veces los ciudadanos, por no caminar 20, 30 metros, se arriesgan y cruzan, intentan atravesar la avenida. Este caso también podría ser por esa situación, porque él intentó cruzar rápido como para llegar hasta el punto. Y puede ser así también, como te digo, acá en el lugar mismo del accidente no existe ninguna franja peatonal. Pero hay casos registrados. Sí, casos registrados, sí. Estamos hablando, ¿me recuerda el nombre de la víctima, por favor? Hasta ahora, por lo menos familiares, nadie. Hace instantes pasó esto, ¿verdad? Esto pasó cerca de las 6 aproximadamente, a las 6 de la mañana, y hasta el momento no se presentaron ni un familiar acá en el lugar. La víctima se llama Fulgencio Benítez Ortiz. ¿De 70 y? 76 años de edad. O sea, una persona ya bastante adulta también. Ya, sí, así mismo. Comisario, y hasta ahora, desde las 6 de la mañana, ahora son 7 y 25 minutos, todavía no llegó el Ministerio Público para hacer levantamiento del cuerpo, nada. Sí, la gente del Ministerio Público ya se encuentra. Estamos guardando la presencia del médico forense ahora mismo, donde manifiesta que está por llegar. Muchísimas gracias, subcomisario Contreras, Rubén Contreras, para los detalles de este accidente con derivación fatal. Muchísimo tránsito en este lugar. Y como ya veíamos, muchísima gente intentando cruzar de un punto a otro sin la precaución necesaria. Y tampoco corresponde cruzar de esta forma en este lugar, porque está la divisoria de la avenida y es bastante importante. Ahora hay que ver, ¿verdad?, qué pasa con el responsable de este accidente, el grado de responsabilidad de ambas, de parte del conductor del automóvil, y ya el caso queda a cargo del Ministerio Público. Bueno, excelente. Gracias. Qué triste noticia. Gracias, Vivi. Sí. Y Carlos, ahí también la cuestión de no cruzar en la franja peatonal. Eso complica bastante ahí la cuestión de, en una avenida que también se caracteriza por ser rápido en esa zona. Sí, así es. Bueno, tenemos consejitos.